Entre la vegetación y montañas de la Sierra de Songolica se esconde el sótano Popocatl, con aproximadamente 70 metros de profundidad, con una cascada que forma un río subterráneo. Así que cuando vengas, debes conocer este lugar. ¿Han escuchado ustedes hablar del sótano Popocatl? Pues los trajimos aquí a través de la pantalla para que ustedes lo conozcan. Nuestro guía de deportes extremos, Manuel Fuentes Ayogua, es quien nos va a platicar de todo lo que se puede hacer aquí de una manera muy extrema. Aquí podemos hacer el deporte de espeleísmo o espeleología. Espeleísmo es solamente como una, pues simplemente distracción o deporte. Ya espeleología, ya simplemente dedicado al estudio o incluso a la exploración de profundidades o cavidades. ¿Desde hace cuánto tiempo se ha usado este lugar para hacer, por ejemplo, el espeleísmo, todo lo que sea deportes extremos que se puede hacer aquí? Fue explorado en los 80s por europeos. Ya en la actualidad, pues ya muchos grupos en la República pues vienen a visitarlos y actualmente estamos ya trabajando con el turismo directamente a esta cueva. Ya nosotros tenemos una experiencia de 20 años trabajando en este sótano principalmente. Entonces ya tenemos un gran conocimiento de lo que implica estar bajando. Por eso ocupamos este sistema de equipo. Cuando viene aquí la gente y quiere conocer el lugar, ¿qué es lo que va a disfrutar? Principalmente la belleza natural, que es sótano y cascada. En su interior vamos a encontrar peces ciegos. Llega el agua a topar con el techo, se juntan y tenemos en esa parte un sifón. En ese sifón es como si fuera un pequeño lago y en esa parte tenemos peces ciegos. Esos peces son los bagre, que han perdido pigmento porque no les da la luz solar. Entonces, por eso le llaman peces ciegos. Su ojo no se llega a desarrollar tan grande porque no hay nada de luz. ¿Qué otras cosas se encuentran? La cascada, hay un poco de arena y el río subterráneo, que parte de ello nos toca caminar para llegar al interior. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardan en bajar hasta esos puntos? La actividad en total está aproximadamente a unas 4 o 5 horas en toda la actividad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ustedes toman para que los turistas estén seguros? Lo primordial es usar equipo certificado, equipo en buenas condiciones, que esté apto para la actividad de espeleología. No podemos improvisar con algún otro tipo de material porque estamos arriesgándonos. Tenemos que tener equipo de ascenso y de descenso. Por normativa, tenemos que llenar una cédula responsiva para poder hacer esta actividad. De la misma manera, usamos el equipo especializado para espeleología. En este caso, el equipo nos hace que nos vamos a estar como si fuéramos sentados al estar suspendidos en el aire. Y aparte, que nos permite manejar todo el equipo que nos corresponde, como ascensores y descensores para esta actividad. ¿Cuántas personas colaboran, por ejemplo, para poder atender a las personas? El equipo lo podemos conformar a partir de 2 guías, si son pocas personas. Hemos atendido grupos numerosos, hasta más de 45 personas, y ya traemos un staff desde 8 a 10 personas que nos están apoyando para hacer la actividad. Otro punto importante que tú consideres que la gente deba conocer del sótano y de lo que aquí se puede hacer. En esta parte, muchos visitantes que no vienen directamente a hacer la actividad pueden hacer las actividades de recreación. Río arriba tenemos unas balsas que llaman aquí pozas, que pueden nadar. En tiempo de Semana Santa viene mucha gente a los balnearios y aquí vienen a la ribera del río a hacer natación y a estar con la familia. Bien, pues muchísimas gracias, Manuel. Nosotros vamos a disfrutar del sótano Popocatl, que por cierto, ¿quiere decir? Popocatl significa agua que humea. Y esto es precisamente por la brisa que produce el agua al caer. Imagínense ustedes la profundidad y la belleza. Esto sin duda es un orgullo veracruzano. Y pues ahora sí, ¿vamos a bajar? De acuerdo, vamos a la aventura. El sótano Popocatl está dentro de los 10 sitios más hermosos de la República Mexicana. Y es un orgullo veracruzano.